14 de febrero, Día de los Enamorados, y nosotros lo celebramos. Chocolate y flores son lo más común el día de San Valentín. Al contrario de lo que pudiéramos pensar, esta fecha se celebra cada vez más. Xente espera a última hora para mercar o agasallo do día. E bueno, non sei que en Fina Rei fomos en especial a flecha de San Valentín, que lle chamamos flecha de chocolate, con a base de abelá, que está moi boa. Fomos tamén as ostras, que ainda que se poden encontrar ao largo do ano, tamén é algo que se compra neste tempo. Non, vai a máis. Cada ano se compran máis detalliños, máis bombón, máis estas cousiñas especiales. A xente sí que busca algo que sea especial. O bombón vendese todo o ano e entonces buscan un detalle que sea distinto. Rosas, casi todo rosas. La gente joven, lo que se nota más este año es que las mujeres un poco más mayores están comprando rosas. Hasta ahora eran más los hombres, pero ahora vamos más a mujeres que le regalan a los chicos o a los tíos, pero rosas. No, cada vez se celebra más a Valentín, ¿eh? Estamos más enamorados. Las opiniones sobre este día son muy variadas. Algunos lo consideran comercial y otros creen que es un momento perfecto para dar un detalle. También es cierto que al fin se pierden los estereotipos de que el hombre le regala a la mujer. Sí, la voy a sorprender hoy con una flor, una rosa de San Valentín. Aquí acostumbran celebrar San Valentín, entonces vamos con la tradición, con ella. Y con un dulce, de pronto un chocolate, un peluche de pronto, voy a buscar. Entonces prácticamente estoy en la búsqueda de eso. Para mi mujer, para mi sobrina y para una amiga. Nunca. ¿Porque os parece comercial? Total, o... totalmente. Total. Además no creemos en los santos. Ya para empezar por ahí, para nosotros los santos no existen. Pues todavía no, estamos bien. Las sorpresas quedan para más tarde. Sí, a una amiga. Yo no tengo quien regalarle, le regalo a una amiga. ¿Lo celebras siempre o se le dio este año por ahí? Bueno, yo como no estoy enamorado, no creo en el amor, pues... No creo en el amor, pues es un día para mí como otro cualquiera. Algunos incluso se enfadan si no son sorprendidos este 14 de febrero. No se enfada, pero por dentro ella pensará que no fui detallista y prácticamente estará enojada para siempre por dentro. Sí, si él no me regala, claro, tiene que regalarme. Y yo a él. ¿Y de qué sois más? ¿De chocolate, de flores o de otras cosas que no tienen que ver? No, es, los detalles siempre son bonitos. Flores, chocolate. Lo que importa es esto y la persona. El amor se celebra todos los días del año, aunque parece que hoy a nosotros nos quieren un poquito más.